esta es la presentación de hoy. Si la encuentran, me lo dicen. Capaz que mi invitada la encontró. Yo soy Facundo. Y en el Tutti Frutti de hoy, invité a mi amiga Belén, fotógrafa, etc. Y va a presentar su podcast. Hola, yo lo presentaría dando las gracias a Facu por tenerme en su podcast de invitada hoy. Un placer. El placer es tuyo. Obvio. Por supuesto. De nada. Bien. Ok, ahora pasamos a la ronda rápida para presentarnos. Digamos, un lugar que quieras conocer. Yo quiero conocer Dinamarca, porque vi una serie. Fin. Bueno, yo puse dos porque no me decidía. Puse Dublín, uh-huh, en Irlanda, y Delhi en India. Que en realidad la capital de India es Nueva Delhi, pero Delhi es el la estado. Vieja. La vieja Delhi. Claro, o sea, pero en total, entre la Nueva Delhi y la vieja Delhi, suman el estado de Delhi. Y dije, bueno, dale, yendo. ¿Peligroso India hoy? Sí, bueno, no ahora, en el futuro, muy futuro. Con el COVID, COVID no sé qué. Eso. Etcétera. Bueno. ¿Una comida que te guste mucho? Yo no puse ninguna. ¿Cómo que no? Porque no me gusta ninguna comida con D. Yo googleé qué comidas existían con D para poder... Eso es trampa. Porque dije, fuá, lo único que se me ocurre es Doritos. Y eso no es una comida. Bueno, tampoco me gusta tanto. Un alimento. Sí, funciona. Y puse donas. Donas. Re rico. Con dulce de leche. Para rematar. No. ¿Cómo que no? Con crema pastelera, tal vez. Pero no, no es con D, así que no me sirve. Ah, bueno. Pero el dona con el dona se alcanzaba. Bueno, listo, dona. Bueno. Me gusta. No sé si mucho. No, no hay ninguna comida. Pensé en durazno, pero no, gracias. No. Vodka de durazno, tal vez. Sí, acepto. Eso es algo que tú conoces y yo no. Cuando quieras. Una cosa que no te agrade, yo puse desayunar panceta. No, no que no me agrade hacerlo, porque no como panceta, pero no me agrada el concepto de desayunar panceta. De desayunar. Panceta. Desayunar, sí. Otra cosa que no sea café. Y algo, alimento. Un hidrocarburo tenés que desayunar. Y proteína. Un montón. Bueno, yo puse algo que no me gusta. Dormir en el ómnibus. Lo hago, sí. ¿Por qué no te gusta? Me parece... Es un concepto que me desagrada un montón. Dormís al lado de alguien que no conocés. Mirá si... roncás, se te cae la baba o algo de eso. No. Bueno, hablamos de esto en el primer capítulo, que lo bueno del tapabocas es que si te cae la baba nadie te ve. Sí. Y tal, se queda ahí. Maravilloso. Y que no vas con gente al lado la mayoría de las veces. Discrepo. Ah, palabra bueno, he viajado 3 veces en ómnibus en toda la cuarentena. Claro, yo no. Y hay gente que va parada, etcétera. Yo fui parado el otro día. Y bueno, la vida... Sí, bueno, a mí me gusta dormir en el ómnibus. Sí. Hasta sueño a veces. Uf. Si estoy muy cansado después de una clase, duermo y sueño. Yo siempre tengo sueño muy fácil. O sea, tengo la película de soñar muy fácil. Sí. Qué divertido, pero qué montón soñar en el ómnibus. Otro nivel. Sí, después me despierto y digo, estoy en el ómnibus. Pará, ya llegué, ¿no? Bien. Duermo un rato más. ¿Y un artista que te guste? Esta fue fácil. Facilísimo, Demi Lovato. Sí, lo deduje. Yo lo único que supe cuando fui a hacer todo esto, la primera dije, Demi, listo. Yo puse Dua Lipa, pero porque, ni idea. Por poner algo. Claro, a cantante, pero también se me ocurrió Daniel Handler. No sé en qué tanto me gusta como artista, pero 25 watts me parece excelente. Y su actuación también, una de las mejores. Bueno, cuenta entonces. Es un artista, cuenta. Es tu podcast, haz lo que quieras, amigo. Y está Dua Lipa, yo qué sé. Es una respuesta muy fácil. Sí. Pero me gusta. Peor hubiese puesto a Daddy Yankee, yo qué sé. Claro, pero yo nunca diría que... O sea, no me gusta Daddy Yankee. Por eso. Pero es una respuesta fácil. O no sé. ¿Otro cantante con D? No. No, el universo me ocurrió ahora. Sí, no tengo. Bueno. Está de más dormir con lluvia. Yo puse dormir la siesta.
Con lluvia, con lluvia. acepto. Lo mejor del mundo. Desde que vi Parasite, Parásitos, la lluvia me hace pensar. Pero qué lindo dormir con el ruido de la lluvia. Súper terapéutico. Sin pensar en la gente que se le inunda la casa. Sí, Bueno. no, bueno, hablemos desde nuestro lugar privilegiado. Como hegemónicos privilegiados, nos gusta. Dormir la siesta con Do lluvia. sí. Obvio. Más Muy si está profundo, muy frío. profundo el tema. Súper. Te equivocaste de podcast. El Bueno. privilegio se discute en otro. Para otro día. Next. Bien, concordamos. Me encanta. No da, ojo, diagnosticarse enfermedades. Autodiagnosticarse enfermedades, dije yo. Dos razones. Una muy profunda para hablar en otro podcast, que es cuando decís tipo, ay, tengo ansiedad, tengo depresión. No. Fin. Anda a tratarte primero. Ahí terminamos de ese tema. La segunda, cuando tenés un síntoma extraño y lo googleás, soy culpable. Y después te dice tipo, tenés encefalia. No sé qué mierda es eso, pero. No, o sea, no. Ta, te duele la cabeza. Tómate un Nactron y acostate a dormir. Odio hacer eso. Confieso que lo he hecho un par de veces. O sea, no sé. Yo no tengo ni idea de nada. Y si el internet me dice que este síntoma es esto, está. ¿Y por qué no levantas el teléfono y llamas a tu abuela, por ejemplo? ¿Por qué no? Mucho más fácil, amigo. Está nada. No. Googlear tus síntomas es lo peor que puedes hacer. Usar Google no debería estar permitido. Lo único, Google es el Scholar. Que soy culpable de usarlo mucho. Está, pero otro podcast, de vuelta. Sí. A contramano. En ese. Ahí leo textos. Cuando quieras. Bueno, yo puse no da, pero puse no dan los días soleados. Días soleados y calurosos. Odio el calor. No hay chance. Bueno. Bueno, sí. No, no hay una Pero justificación. los días soleados, re lindo. Y calurosos. O sea, el verano. Pero verano no iba con D, así que no me servía. Está bien. Pero hoy hace sol, por ejemplo. Pero hace frío. Porque estamos en invierno. Me Pero encanta. es lindo, porque Claro, decís. pero días soleados y calurosos. Está bien. Mucho pesado, te baja la presión. Sí, no, no quiero salir de mi casa debajo Tenés del que ir a aire estudiar acondicionado de del trabajo. pantalón y la puta madre. ¿Y a Me acuerdo. trabajar de camisa? Uf, qué calor. No trabajo, no sé. Me acuerdo cuando iba al liceo. Que no te dejaban entrar de short, era ilegal. Y hacía calor. Yo qué sé, diciembre. Terminás clases antes. O déjame cortar el jean. Claro. O usar un short. La Las ventaja dos. de ser mujer, iba de pollera. Ta, pero No nadie iba pasaba de acá. pollera al liceo. Ah, yo sí. Jaja, hace calor, no banco el calor, me voy de Pero era pollera. raro, tipo. Muy uniforme de ciclo básico. La Ahora pollera. estábamos hablando del liceo en general. Sí, no. Bueno, fui hasta sexto del liceo con pollera, ¿qué me importa? Claro, yo, Toda claro. la vida. Cuando era más chico también no podía ir de short, pero era diferente. No sé por qué, no pregunten. Ok. Otro podcast. Me acuerdo que usaba la excusa de ir a ponerme un short para hacer gimnasia. Para no ir a gimnasia y quedarme en mi casa. Amo. ¿Quién iba a gimnasia? Lo que pasa. Yo Nadie. no sé. Yo tampoco. Igual sabía tipo que no he hecho ni idea. La profesora me conocía. Ventajas. Pero está, qué horror hacer ejercicio. No. Ya hablamos de esto en el enlace, en el capítulo anterior. No, no hagan ejercicio. No es Bueno, necesario. sí por tipo salud. Es tan necesario. Sí, después te dan problemas, depresión. Sí, No, no musculares, te depresión, problemas desgarrás de presión arterial. y. Sí, por favor. Está Bueno, bastante bien. depresión también, tipo, la gran tristeza. Esa te da por no moverte. Bueno, Me gusta hablar sin puede saber. ser. Puede ser, pero la verdad que me genera mucha tristeza tener que hacer ejercicio, así que capaz que tiene un efecto contrario en mí, pero bueno. Cada Es al cual. revés. El sedentarismo te ayuda a tu salud mental. Bueno. Ahora pasamos a mi sección favorita del podcast, que es. Hashtag, los hashtags me cagaron la vida. Si quieren saber por qué, hay varios capítulos que lo explican. Yo puse hashtag discrepo pero no opino. Me pasa que
Esto es un spoiler, ya lo hablé en el capítulo siguiente a este, que lo grabé antes. ¿Por qué? Porque puedo. Me pasa que la gente tiene muchas opiniones y hay gente que no tiene opiniones, pero la fabrica igual, porque no, o sea, gente que no sabe lo que está hablando, pero dice, ah, yo debo tener una opinión. Fin, no tengan opinión. Capaz que no estás de acuerdo y no sabes por qué. Está bien, no lo digas. Necesita. Hashtag discrepo pero no opino. Abajo de un tuit de un senador. Perfecto. Ya está. Yo no sé de economía, por ejemplo. Pero si no me gusta que no me den plata. Digo, discrepo pero no opino porque no sé cómo funciona. Buen Un punto. ejemplo, feísimo. Pero bueno, capaz le sirve. Esto no es un parcial. No, no es imparcial y tampoco nos tienen que tomar muy en serio. Si quieren buenos ejemplos, no sé. Escuchen a contramano que está planeado. Sigo tirando el chivo. ¿Habrá segunda temporada? Por favor, Nadie lo sabe. acá, fan número uno de Contramano. Contanos tu hashtag. Por favor, necesito que haya segunda temporada. Mi hashtag es domingueando. Muy básico, pero tiene todo un... Muy de tipo caption de una foto en Instagram. Es que en mi En cerebro, la los cama. domingos son el día más deprimente. Ay, no, al revés. No tengo energía para hacer nada. Ayer tuve que hacer un parcial y lo hice a las 11. 11:59 se me cerraba. No tenía ganas de hacer nada. Me parece un día horrendo. Que te pongan un parcial un domingo igual. Sí, el que te pongan un parcial domingo. Yo también Facultad. terminé de escribir un parcial ayer de noche. Ayer fue domingo. Pongo en contexto a los oyentes. Claro, bueno. Ayer fue domingo. Y... Yo quiero decir que los domingos son mi día favorito. Está, solo Bueno. quería acotar eso. Entonces, la gente como vos, que le gustan los domingos, publicarían su Twitter, porque obviamente en mi cerebro el hashtag se asocia con Twitter, publicaría Ah, qué pero todos hacen los sabemos que domingos no. y sería un apoyo moral virtual para la gente como yo, que no sabe qué hacer los domingos y se pasa todo el día haciendo absolutamente nada. Es la gracia de los domingos, no hacer nada o salir a pasear. Si hay lindo día, ir a un parque, ¿Ves? Podría ser tipo un recomendaciones museo, de lugares para ir un domingo. ir a un museo, ir a la feria, ir a un parque, ir al teatro, eso es de noche igual, al cine, ir a una plaza, sentarte a leer, caminar por la Rambla, que a veces es peatonal. Tantas cosas para hacer un domingo y tan pocas ganas de moverme de mi casa. Pero Bueno, bueno, podría ser una estrategia para que la gente se motive y ir a haga pasar más el cosas los día al domingos. interior, tipo a Colonia, que a vos te gusta. Ahí, los domingos existe esa ciudad. No sé, ¿Tal ir a la cual? playa, no, no ahora. No. Ah, pero no, yo qué sé, tipo un balneario o a un lugar tipo Piriápolis, pasear. Piriápolis. Qué lindo. Bueno. ¿Te arreglé los domingos? No, Va, pero... la puta madre. Seguiremos intentando. Yo milito fuerte los domingos. Voy a hacer. Va, podría haber sido mi acrónimo. Pero mi acrónimo es Dolex. Es un medicamento. ¿Puede ser? Sí. Sí, bueno. ¿Qué significa dónde obtengo la exclusividad? Es una pregunta. ¿Exclusividad de qué? De lo que quieras. Vete cuando vas a un lugar y hay tipo una zona VIP y le preguntas al guardia, Dolex, y te dice, yo qué sé, deja de ser millonario. Código. Claro. Hablar en código. Me agrada. Es que, ¿por qué diría toda esa frase enorme cuando puedo decir seis letras? ¿Cinco letras? Pero ¿por qué le dirías al guardia de seguridad de la zona VIP del lugar dónde obtengo la exclusividad? Para entrar a Le la zona decís, de la ¿cómo va a VIP. entrar? No, pero eso te saca. Tenés que ser elocuente. Y vos decís, Dolex. Y te dicen, en la farmacia, hermano. ¿No? Esto no es publicidad. No, en absoluto. Me van a No denunciar. es tapado esto. Sí. Por favor. Hola. Please, queremos mantener el podcast. Tiene que llegar a la Z. Queremos mantenerme a mí.
Voy a llegar a la Z, es una meta que me Bueno, pero planteé. con publicidad. Sí, o en una radio. Hola, gente de la radio. Están ahí. Radiantes, tú me escuchas. Radio. Bueno, ¿tu acrónimo? Mi acrónimo es DDLL y significa ¿dónde dejé las llaves? Y sería el acrónimo para una asociación de gente como nosotros que pierden las llaves más ¿Fue seguido de lo que deberíamos. una vez? Una vez perdí nuestras llaves, pero una vez sola. Bueno, pero ¿no te pasa todo el tiempo que no sabes dónde dejaste las llaves? Sí, pero siempre están en el piso. Okay, O adentro pero de la el piso es muy mochila. amplio. No, pero digo, en el piso de mi cuarto. Bueno, O en una hay mochila. gente peor que nosotros. Y dije, No tengo ¡buah! llavero, lo que pasa. ¿Cómo que no tenés llavero? No me gusta. Me gusta el bolsillo, ¿está? Lo dije. Uso la llave Bueno, suelta. Entonces las pierdo más fácil. con razón. A veces están en un bolsillo, un pantalón, otro, un ropero. Es cuestión de buscar. Es cuestión de buscar, pero sería como un grupo de apoyo moral. Me Y gusta. habría que Tipo inventar. terapia grupal. Claro. Y habría que inventar algo para encontrar las llaves más fácil. Y no me digas un coso para colgar llaves, tipo llaveros y No, iba a cosas acá en la decir puerta. tipo algo que suene. Claro. Que vos lo llamás y suena. Y Sí. decís, ay, ahí están mis llaves. O un GPS. O los Porque dos. existe ese que vos vas con un botoncito. Lo vi en una película. Claro, ¿Cómo se llama porque la película? todos sabemos que, que lo que pasa en el Que cine es ella la tiene vida un. real. Claro, que ella tiene un neurón de mascota. Bueno, hay una película. Y ella siempre pierde las llaves y va con el botoncito. Bueno, algo así, pero más práctico, porque el botoncito no me sirve para nada. Si está en. Buenísima la trama de la película. La trama es más compleja, no Un importa. GPS Un GPS, sí, pero con para sonido. llaves. Con sonido. Y que lo puedas localizar desde el celular. ¿Está? Hagamos un emprendimiento. Me encanta, listo, Precisamos a lleno. alguien que sepa todo, porque. Nosotros tenemos las ideas nada más. Fin. No Se nos tenemos acabó ni herramientas, ni habilidades, ni dinero. presupuesto. Ideas. Obvio, bueno, por algún lado hay que empezar, ¿no? Está registrada. Que nadie escuche el podcast y diga, ah, voy a hacer esto, ¿no? Capaz que ya existe. O sea, Capaz que sí, y es no lo algo que tiene sabemos. sentido que exista. Debería existir. O sea, ¿quién no pierde las llaves? ¿Quién no pierde cualquier cosa? Todo el mundo. Hay valijas que tienen GPS. Sí, eso sí. Pero las llaves. Y puedo usar una valija de llave. Un montón. Un montón, ¿no te parece? Es muy grande. Yo qué sé, cada uno. Vos no sos llavero y ahora querés usar una valija de llavero, amigo. Por ahí no es. Definitivamente. Me gustaría ver un documental sobre la dignidad. Sobre el concepto de dignidad que me parece que está muy, que es una estupidez. Fin. Exacto, ¿qué es la dignidad? ¿Qué es la dignidad? ¿Por qué nos importa? No me importa. Pero siempre dicen, ay, perdiste la dignidad. Perdí la dignidad diciéndonos ¿qué es la dignidad? ¿Cómo se pierde? ¿Por qué se pierde? Claro, es una cosa física. ¿Como las llaves que se Como las llaves. pierden? Pierdo las llaves. Ay, perdí la dignidad. Me ayudas a encontrarla. Me gustaría ver un documental sobre eso. Hacerlo, no sé. Porque a veces me embola investigar. Dice un futuro investigador. Bueno. No me escuches, Udelar. Contrátame. Complejo. Bueno. Pero sí, no entiendo. Y quiero entender. Fin. Un psicólogo, algo. Psicólogo social. ¿Quién puede Sí. explicar lo que es la dignidad? No tengo idea, ¿Un pero sociólogo? alguien que haga un documental sobre eso y nosotros lo miramos. Claro, esta es la invitación, esta idea no está registrada. Lo hacen, porfa. ¿Algún documentalista que mire esto? Mire, que Mire. escuche esto. No, ahora te estoy filmando, no te dije. Hay cámaras. Eso me gustaría, pero sé que nadie. O sea, nadie de los que haya invitado, capaz que dos personas, dirían que sí a mostrar su cara en un programa tipo Susana Jiménez, pero soy yo. Sin regalar plata. Aceptamos igual. Y sin bailarines. Sí, lo más simple. Claro, Pero tipo, hay que ir al soy podcast un que salen en sillón. formato Video. video. Claro, pero ¿quién me va a decir que sí? De todos mis invitados, dos me dirían que sí. De los temas de ahora. Detalles. Bueno. Para otro podcast. ¿De qué querrías ver un documental o un reality? Yo quisiera ver un documental sobre diccionarios. Perdón, amplio. ¿Por qué? ¿Por qué?
Primero, me encantan los diccionarios. Y segundo, ¿cómo hacen los diccionarios? Me encantaría saber el proceso detrás de cómo llegan a una definición de una palabra o cómo inventan esa palabra. ¿Cómo Nunca. surgieron los diccionarios? Nunca escuché a alguien decir me encantan los diccionarios. Pero las otras capaz que te las puedo responder. Pero no quiero que me las respondas porque Ok. qué aburrido. Quiero que alguien ¿Querés? me lo cuente en formato historia. Te lo hago En un documental. videito. Sí, me haces un O documental. te muestro una clase, yo qué sé, de última es parte de lo que estudio. Me parece re interesante y lo podría googlear por mí misma. También. Pero está más interesante ver un documental sobre eso. Y además no se me ocurre otra cosa. Es que en realidad las palabras no las inventan la gente que hace los diccionarios. Las palabras las inventamos nosotros, Sí, los pero plebeyos. ¿cómo nacieron las primeras palabras? Ah, eso es interesante. Claro, la palabra diccionario era lo que iba con D, pero. Pero eso es más lingüística que otra cosa. En un par de años te cuento. Bueno, dale. Cuando estudie más lingüística. Cuando estudies más lingüística, haces el documental sobre eso y yo lo veo. Claro. O te lo digo en persona Sí, y me bueno, ahorro también. hacer un documental. También. ¿Tenés un gusto culposo? Yo sí. Y es dormir toda la mañana. Me encanta. Pero Amo. después digo, ah, mirá todo lo que podría haber hecho en estas 5 horas que dormí extra. Me encanta. Pero apago la alarma, porque tal vez la vida es corta y quiero dormir. Y no necesito hacer cosas productivas. Por ejemplo, preparar un podcast. Claro. No lo había pensado, pero same. Fue acá hermoso. Faltar a clase y seguir durmiendo. Claro, pero después digo, ah, podría haber leído un libro. Tendría que haber entrado a clase. Tendría que No, nunca haber. digo tendría que haber entrado a clase, pero Bueno, otra cosa. diferentes facultades, amigo. Sí, en general miro las clases grabadas en velocidad 2. ¿Quién pudiera? No dejan las clases grabadas en mi coso. Puedes grabarlas, estás Me centrado. tenía que levantar, grabarla, Y mientras ponerla a la grabar y grabaste, dormir. claro. No, la gracia es seguir durmiendo. No Pero qué lindo que levantarme. es levantarte y después decir, voy a seguir durmiendo. O que suene la alarma y apagarla. Eso sí. O tipo, despertarte a las 4 de la mañana y decir, ¡ah! Puedo seguir 4 horas más. Wow. Esa sensación es la mejor. Sí. Despertarte pensando que te redormiste para algo y de repente te levantás. Qué raro es el cerebro. Y decís, uy, pero. Claro, te levantás y decís, para, no entra luz. ¿Qué ¿Por pasó qué? acá? ¿Se vino el fin del mundo? No, son las 4. ¿Puedes seguir durmiendo? Hasta Ah, mañana. gracias. Hermoso. Después me levanto a las 8 y digo, ¿Puedo seguir durmiendo? ¿necesito entrar a esta clase? Nah. Yo no tengo gusto culposo porque nada de lo que hago la culpa. Está bien, es la idea de la vida. Y lo pensé. Y dije, fa, no quiero dejar una categoría vacía, pero después puse nada, porque no Todos tengo. dejamos categorías vacías. No te preocupes. Yo no tengo comida. Sí. Me siento mejor ahora. Pero en serio, no encontré nada. Ni Está siquiera con bien. otra letra. No des cero gustos culposos. Nada que me genere culpa. Escuchar a Daddy Yankee. No escucho de Yankee. Bueno. No por placer, no porque me guste. Solamente cuando iba a bailar. Épocas. Rota. Falta poco. Hashtag, falta poco. Imprimilo. Así no lo puedo clicar y me enojo. Me gustaría hacer publicidad para este podcast. Me gusta eso. Fin, porque no hago. Pero digo, me gustaría hacer tipo publicidad física y que sea todo hashtags. Sí. Sería muy irónico y no sé, capaz que alguien más le enoja como yo dice, voy a chequearlo para. ¿Qué es esto? Claro, lo voy a chequear para criticarlo y después les gusta mucho porque está muy bueno. Tipo. Qué buen podcast. Dale 5 estrellas en iTunes. No te mueres. Bueno, los podcasts que yo escucho piden eso. Tipo, déjame un comentario en iTunes y pone 5 estrellas. Ah, bueno. Ta, nunca lo hago porque. Qué embole. Yo lo escucho en Spotify. Algo random que puse son los disfraces para Halloween. Que conseguiste en tipo. Tipo sexy. Tipo enfermera sexy. No es de Halloween, amiga.
Cámbiate ese disfraz, por favor. Y me gusta ¿Qué es mucho un Halloween. disfraz de Halloween? Disfraz de Halloween es algo Que dé miedo. O al menos algo, sí, que dé miedo. Una vez una persona me dijo, no entiendo los disfraces de Halloween que no dan miedo. O sea, la gracia de Halloween es que dé miedo, parece. Claro. No me gusta el miedo. Igual supe disfrazarme de... ¿muerto? Bueno, me puse Sí, sangre tipo en la cara. Zombie. Mi disfraz fue ponerme sangre en la cara. Yo entiendo que a veces y una remera otros negra. Disfraces son más fáciles, pero... Y una remera. Estaba viendo ¿No? disfraces. ¿Noviembre y yo de Sí. Remera? Sí, pero de manga corta. Sí, no digo que frío. No, hacía calor. No me acuerdo. Hacía tremendo calor, amigo. Me acuerdo que llovía y yo tenía sangre falsa en la cara y no quería que se me fuera. Y caminé hasta el baile con un paraguas. Qué incómodo un paraguas. En la cara. Aguanta los paraguas. Yo siempre tengo un paraguas en la mochila. Todo el mundo se ríe de mí. Pero cuando llueve, todos me dicen, ay, ¿puedo ponerme bajo el paraguas? No. Me resulta... no incómodo, pero no lo siento parte de mí el paraguas y siempre me los olvido. Me olvido que los tengo. Yo sí. Y los dejo por todos lados. Prefiero cargar con un paraguas los 365 días del año a que justo un día llueva y mojarme. Qué feo. No quiero mojarme nunca. Bueno, cuando me bañe. No me queda otra. Detalles. Pero bueno. Tenemos una fiesta de disfraces. Dentro de poco. Tenemos una fiesta de disfraces. Pero no es en Halloween. No, pero cuenta igual. Y bueno, todo esto nació de que estaba viendo disfraces. Bien. Para... Yo debería hacer eso, pero... Mi conclusión... El cumpleañero no va a escuchar el podcast, así que no importa. Mi conclusión es que voy a usar uno de los disfraces que ya tengo. Bien. Yo no sé. Veré el día antes y haré cualquier cagada. Como siempre. Bien. Porque ¿por qué preparar las cosas de antemano si podés... improvisar. Hacer cagadas. Pero me encantan los disfraces. Potencial perdido. Eso va a ser mi nombre artístico. Potencial perdido. Ok. Cuando llegue la P, lo voy a decir de vuelta. Ok. Recordanos. Recordatorio. Recordatorio para la P. Faltan bastantes letras. ¿Cuántas sí. hay? Un montón. Son 27. No, me quedo sin cosas para hablar. Ay, no, amigo. Nunca te quedas sin cosas para hablar. Bueno, es verdad. La ñ la voy a saltar. Ok. Bueno. La doble L también. La doble L no es una letra en el abecedario. Gracias. Por favor, ¿por qué la gente la incluye en el abecedario? Pero es tipo las viejas. O sea, antes... Pobre, las viejas. Antes se usaba la CH y la doble L. Y la doble R. Y la doble R, pero no... ¿Por qué? No es una letra. Son dos letras. Juntas. En fin. Igual la doble R no tanto, porque no existen palabras que empiecen con doble R, pero sí con CH y doble L. Es por eso se usaba. Es pero ta, no es necesario. No, porque son dos letras juntas. Claro. ¿Sabías que en español la doble L no debería sonar como sh? No, ya sé. Eso es nuestro español rioplatense todo formado. Igual que la Y. Igual que la Y. La Y. ¿Cómo? Bueno. Sí, bueno, así hablan los fonoaudiólogos. Tipo, llegué. Se viene la lluvia. Bueno, amigo, ayer hice parte del de fonética y fonología, la verdad que... Qué divertido. Yo te voy a... No es por ahí, así que no hablemos. Yo pero... voy a dar libre esa materia. Está por el español. Qué hermoso. Claro. Igual horrible, ¿no? Es espantoso. Fonética en inglés, qué embole. Bueno, fonética, qué embole. Fonética. No quiero dibujar letras. Fonología, raras. Qué embole. Cualquiera de las dos cosas. Sé lo que es un fonema. Bien. Fin. Falta. Febrero. No voy a pensar en examen con futuro. F, fonética, fonología. Y es la D, fonema, ¿eh? Fonema, febrero. Lo voy a dejar para el otro capítulo. Buen punto. Bueno, para cerrar el podcast de hoy, quiero preguntarte si estás. Si tenés algo para recomendar. Decía, estoy leyendo o viendo. Y yo dije, ah, ¿qué estoy leyendo? Durkheim. Ah, no lo recomiendo. Sí, re. Uso y recomiendo. ¿Y qué estoy viendo? Estoy viendo dos cosas con D. No podés no recomendarle Durkheim a un estudiante de sociología, por favor. No, pero vos no, sos el estudiante de falta sociología. Respeto. Yo no lo recomiendo porque no me gustó. Perdón, no me cansé, pero no me gustó. ¿Qué estoy viendo? Estoy viendo Dark.
Recomiendo. Estoy viendo la tercera temporada porque nunca la había visto. Ya sé que salió hace un montón, no me critiquen. Quiero verla. Todo el mundo dice, Está ay, no muy entiendo buena. nada. Y yo digo, yo tampoco, pero porque no la miro. Y ustedes la miran y no entienden. Bueno. Está buenísima. Te la recomiendo. 10 Parece de que 10. hay tipo un bisabuelo se novia de su nieta, ¿no? Ah, Hay cosas todavía no llegué a esa raras. parte. Capaz que lo inventé, capaz que me confundí de serie. No, creo que sí es así. Porque hubo muchos memes al respecto. Claro. Y yo digo, ¿qué mira, gurise? Bueno, Pero está muy buena. la gente mira Élite, que es porno no explícito. Así que, ¿qué mira, gurise? Pero mira Dark. Sí. Y lo Bueno. otro que estoy viendo es Drag Race. Está bien, yo también. No sé si lo recomiendo, porque qué temporada de mierda, pero bueno. Divertido. Está. Es divertido, yo qué sé. Claro. ¿Por qué no? No, Obvio. ese es tu gusto culposo, porque no la recomendás. No, no lo recomiendo porque esta temporada es una Ah, bueno. porquería, pero... Yo recomiendo dos cosas. Uno es un documental que vi hace mucho. Ah, hice trampa en esta categoría. Claramente ninguno empieza con D. Pero la parte, el núcleo del No sintagma. habías hecho trampa hasta ahora, estoy orgullosa de vos. Primer capítulo. Al filo de la democracia. El tema principal es la democracia, que empieza con D. Un buen documental sobre Excelente. el lavallato, etc. Me voy a leer subtítulos. No me gusta, personalmente. Aunque prefiero leer subtítulos a ver algo doblado. Por No favor. gracias. Pero por lo general miro cosas en español o inglés, así no tengo que leer. Pero, muy Obvio. bueno, uso y recomiendo. Y lo otro que voy a recomendar es una película francesa, que vi con subtítulos también, que se llama La daga en el corazón. Muy buena, es un slasher francés, protagonizado por Vanessa Paradis y puesto en... O sea, es de ahora. De hace 2 años, pero está situado en el 1979 y es un slasher, miedo. Aunque el otro día la vi de vuelta en mi casa Igual. y no da tanto miedo como verla en el cine. Así que capaz que mírenla en sus casas. O sea, no va a estar nunca más en el cine. Ahora que abren los cines, Claro, no, o sea, es vieja la película. rotísima. Pero está muy buena y da miedo de vuelta en el cine. Porque además hay una escena en un cine. Como al morir la matiné. No la vi, perdón. Muy buena película conceptualmente y de fotografía, actuación, puede y debe mejorar. Pero, ay, sonido, por favor, horrible. Mire la mute. Pero está Con buena. subtítulos. Es una película de terror, es un slasher en un cine y la ves en un cine y horror, miedo. Además, tipo el loco entra a la sala y mata a la gente, ¿no? Y yo estaba en la sala. Y cuando estaba pasando esa escena, alguien entró. Fue horrible. Ese Pero está. paralelismo. Miremos cine nacional. Amamos. Bueno, eso es todo por el podcast de hoy. ¿Alguna última palabra? Con D. No. Yo tampoco. Escúchenos la semana que viene con el capítulo más largo. Ya estoy haciendo el trailer. La semana que viene con el capítulo más largo de la historia, porque nunca más voy a hablar 1 hora y media. Bueno, todavía no lo edité, capaz que dura menos. O no, o dura más. Y hablo un poco más. Le Extra. agregaba partes. Bueno, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Y gracias por escuchar. Compártelo, por favor, que me lo sirva.